Vamos a hablar sobre el tema de vacunas con María René Castro, viceministra de Vigilancia Epidemiológica. Hola, querida, de nuevo, muy lindo verte. Hola, Jimmy, qué gusto estar con ustedes otra vez aquí en ATV. A ver, se dice que las vacunas de Rusia van a sufrir un retraso, que van a ir llegando poco a poco durante el mes de abril, pero la pregunta es, ¿tenemos vacunas suficientes para ir aguantando hasta que lleguen las rusas? Claro que sí, Jimmy, es una muy buena pregunta. De hecho, nosotros hemos tenido un segundo lote que justamente venía de las vacunas Sinopharm en una cantidad de 500,000 de dosis de vacuna. De estas vacunas, hasta el momento, que son 250,000 para la primera dosis y 250,000 para la segunda dosis, hemos tenido únicamente la aplicación hasta anoche del 69.3%. Es decir, que se han utilizado 173,411. Tenemos un remanente, un poco más del 30% de vacunas que todavía están acá sin aplicarse. En los departamentos que han tardado un poco más en su aplicación ha sido justamente Santa Cruz, ha estado Potosí entre ellos. Entonces, tienen vacuna aún en sus departamentos, fuera de las dosis de AstraZeneca que han llegado y que las estamos mandando hoy día, fuera de estas vacunas de Sinopharm que han llegado el día de ayer. Es decir, que el proceso de vacunación va a continuar. Ah, de manera que podemos estar seguros de que las rusas van a llegar al momento cuando todavía no se hayan terminado los stocks y todos los departamentos del país tienen estas vacunas. De hecho, justamente estamos haciendo todas las acciones que correspondan. Estamos tratando de establecer todos los vínculos diplomáticos para poder hacer que estas vacunas de Sputnik puedan llegar lo antes posible a nuestro país, porque entendemos la necesidad, la misma necesidad que tienen todos los países. Nosotros estamos igual en la misma situación, pero también hay que reconocer que entre lo poquito y poquito que hemos ido recibiendo de vacunas de los diferentes laboratorios, hemos que llegar a casi 1,000,000 de dosis que hasta el momento están en nuestro país y se han estado aplicando. Claro, y las rusas van a ir llegando. Entiendo que va a haber un lote entre 100,000 y 200,000 que van a llegar en los próximos días y así poco a poco se va a completar la cantidad que estamos comprando. Evidentemente, muchos países de la región han estado recibiendo en pequeñas remesas las dosis comprometidas por Sputnik. Nosotros estaríamos prácticamente en la misma situación. Mantenemos reuniones bastante frecuentes con el Fondo de Inversión Ruso, justamente los que tienen a cargo al Instituto Gamaleya, a través de nuestra Cancillería. Más bien agradezco mucho a nuestro canciller Rogelio Maita y a nuestro viceministro Benjamín Blanco, que están continuamente en permanente conexión con el Fondo de Inversión Ruso para saber justamente la dinámica. Evidentemente la demanda a nivel del mundo es bastante elevada, todos los países están esperando sus dosis de esperanza. Pero de todas maneras, nosotros hace muy poco tiempo hemos podido tener vacunas. Hemos firmado nuestro primer contrato en diciembre, el 30 de diciembre, y en enero ya teníamos vacunas. No, claro. Hemos seguido recibiendo vacunas cada mes. Ayuda muchísimo nuestra amistad con los chinos, con los rusos. Ahorita te voy a preguntar también sobre Cuba, pero antes, las zonas fronterizas ahora tienen prioridad, sobre todo frontera con el Brasil. ¿Se va a enviar nuevos lotes? Así es, nosotros estamos priorizando, ha sido una instrucción del presidente, priorizar los puntos fronterizos para realizar un bloqueo inmunológico, y eso es lo que nosotros hemos procedido a hacer. Ahora, en puntos fronterizos hemos tenido acciones conjuntas, es decir, no solamente el bloqueo inmunológico, sino que también hemos llevado brigadas, hemos llevado medicamentos, hemos llevado pruebas de diagnóstico justamente para poder identificar a los positivos y así hacer corte de la transmisión que se da. Y estamos trabajando de manera conjunta con los servicios departamentales de salud y con los municipios, quienes han estado tomando acciones con nosotros. Y eso es muy bueno, trabajar de manera coordinada y apoyándonos por el único bien que tenemos nosotros, que es trabajar por nuestro país. Hoy Argentina señaló que está también en tratativas con el gobierno cubano, que tienen una vacuna que se llama Soberanía, y también con la gente de la India, que tienen una otra vacuna que también ha sido calificada por los científicos argentinos como magnífica y que en mayo estarían a disposición. Es decir, se está ampliando el universo de quienes están fabricando la vacuna. Así es, la vacuna de Cuba es la Soberana 2. Se están generando otras vacunas que están también trabajando en otro tipo de plataforma tecnológica.
El mundo de las vacunas es bastante dinámico en este momento. Muchos laboratorios están apostando inclusive por nueva tecnología. Nunca antes habíamos escuchado o habíamos tenido aplicándose en poblaciones humanas las vacunas de RNA. Hoy día tenemos Pfizer, tenemos la Moderna que están funcionando, hay otra tercera vacuna que también trabaja sobre esta plataforma, pero hay otras vacunas que inclusive están apostando por DNA. Entonces realmente es algo bastante dinámico, no solo que nos haga que sorprender ya tanto, el avance tecnológico y científico realmente ha dado pasos agigantados en este corto tiempo. Muchas vacunas van a empezar a aparecer, muchos laboratorios van a tener nuevas vacunas. Hay una otra nueva también que se está escuchando bastante, que es una vacuna también de Rusia que se llama Vector, y así van apareciendo y van a seguir apareciendo otras que van a alcanzar la tercera fase de aprobación. Muy bien. En resumen, si nos cuidamos, la tercera ola no va a ser tan temible como se decía por ahí. Gracias, María René, un abrazo. Jimmy, exactamente lo que tú has dicho es lo correcto. La mejor forma de que nosotros podamos protegernos contra cualquier variante, porque ahorita hay mucho ruido con el tema de las variantes, que en realidad hay más de 8,000 variantes en el mundo que se han ido identificando. Las mejores medidas van a ser el uso del barbijo, lavado de manos, desinfección y el distanciamiento social, las 3 M's. A pesar de que nos hayamos vacunado con una o con las 2 dosis, esto es importante, que siempre se mantengan las medidas básicas de bioseguridad. Muy bien, muchísimas gracias, Raiza. Continuamos.